El proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas establece que las sociedades deberán pagar un 15% de impuesto por la telefonía fija y móvil, es decir, compañías o empresas que usan estos servicios de manera comercial. Ante el temor de que el costo se traslade a los consumidores de los bienes que estas empresas producen, el director del SRI, Leonardo Orlando, previene que no existe motivo para que esto ocurra. El articulado fue tratado en la Comisión de Régimen Económico, que recibió las observaciones del gerente de regulación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Álvaro Mosquera.